SimGot ha dado muy buenas sorpresas que he tenido la fortuna de probar y sobre todo mostrar dentro del canal. Considero que tiene una forma muy refinada de mostrar sus auriculares, ni qué decir sobre su sonido. Gran parte de sus auriculares los he tenido en muy alta estima, sobre todo si estamos hablando de los EA500 y los EA1000, los cuales los tengo en un enorme pedestal por las capacidades sonoras que tienen. Los primeros siendo aún una recomendación de vida para quien quiera adentrarse en este aspecto neutral y sobre todo con buena claridad en un costo que resulta muy asequible, de muy fácil acceso. Y además no tienes que preocuparte por tener que someterlo a una fuente potente, gracias a que son muy eficientes. En cambio, los segundos se tratan de auriculares que conservan esta misma situación, pero lo llevan a otro nivel, conservando esa situación en cuanto a su cristalinidad y transparencia, pero en una forma bastante más refinada. Por ello es que en mí surgía la duda qué es lo que podía ofrecer el que en su momento fue su tope de gama, al menos dentro de la serie EA. Y lo digo porque actualmente cuentan con un buque insignia que es híbrido, el cual no estará en el canal. Los dos primeros modelos me generaron muy buenas impresiones y ese fue mi motivo para buscar precisamente lo que este tope de gama podía realizar, los EA2000, que serán los auriculares protagonistas el día de hoy. He de decir que demoré bastante en esta revisión y esto ocurre por las cosas que voy a ir desarrollando a lo largo de todo este video, sobre todo al momento de describir el sonido. Sé que algunos de ustedes se encontraban muy impacientes y no es para menos. Hace meses hice el video del unboxing. La expectativa era muy alta, a decir verdad, y por supuesto las evidentes comparativas van a verse a lo largo de todo este video con los EA1000, auricular que para quien no lo sabía, salieron un año posterior a los EA2000. Conservan muy bien el perfil que toda la familia EA de SimGot llega a tener, aunque claro, lo hacen con cierta identidad que verán a lo largo de toda esta revisión, que por supuesto sugiero verla en su totalidad. En esta sección procuraré no demorar tanto, ya que hace algunos meses hice un video con la experiencia de unboxing que te daré aquí arriba para que le des un vistazo. Aunque claro, es inevitable reconocer la magnífica sensación que deja la apertura de estos auriculares, cosa que es sello de la propia marca, especialmente si estamos hablando de la presentación del arte y la ciencia que todos los auriculares traen consigo. En el caso de los EA1000 fue una remembranza a Fermat y aquí a Boson, un tipo de partículas fundamentales y siendo un término acuñado por Paul Dirac. En SimGot se nota ese aprecio por la física y las matemáticas. Realmente tenemos aquí una presentación espectacular que incluso hace alusión al por qué nombraron este auricular así. Y hablando en materia, la calidad de accesorios es bastante buena, situación que ya habíamos visto con los EA1000 al tratarse de las puntas y el case. En esta ocasión, el cable de mejor construcción a comparación de ese auricular y con entramado de 8 núcleos. Recuerda que aquí tenemos conexión MMCX y si bien durante estos meses de uso no se ha aflojado, creo que es importante mencionar ya que para algunos es un factor determinante para elegir o no un auricular. El plus de este cable es que cuenta con plugs intercambiables que, como vimos en su momento con los King Wonder, otro modelo de la marca, ayudará a cambiar la firma de sonido. Tenemos dos plugs con la misma firma, aunque con distinta configuración al ser 3.5 y 4.4 milímetros. Ambos cuentan con una base color negro, mientras que el otro conector, también de 3.5, cuenta con una base color azul. Los cambios en la firma son relativamente sutiles, aunque considero que justo inciden en zonas cruciales de este auricular. Más adelante hablaré de ello. Al tratarse de unos auriculares cuyo valor es de más de $60 respecto a su sucesor, por supuesto que considero que la presentación es adecuada, muy vistosa, muy bien realizada, pero sobre todo elegante. Y no se espera menos al querer representar en forma visual lo que dentro del sonido vas a encontrar. Y con la siguiente sección veremos que vamos a seguir por esa misma línea. Dentro de la apariencia, puede que no diga mucho al respecto y no es porque no exista mucho que decir, todo lo contrario. La cuestión es que tenemos una situación muy similar a lo que vimos previamente con los EA1000. De hecho, los EA1000 tomaron parte del diseño de los EA2000. Sé que esto es cuestión de gustos, pero en lo personal yo admiré ese diseño porque refleja muy bien ese carácter cristalino y prístino que su sonido ofrece. Además, cuenta con algunos micro detalles en su placa frontal que sé que para aquella persona que aprecie estas sutilezas le agradará la precisión con la que están realizadas. La placa frontal está cubierta de cristal y si bien esto puede alarmar a algunos,
resulta resistente. En todos estos meses no he presentado algún problema, algún rayón, ni qué decir de los EA1000 que llevan más tiempo conmigo y el cristal se siente de la misma calidad. Hablando de sutilezas, y ya había hecho mención de esto en un video short, son mínimas las diferencias que encontramos con los EA2000 comparado a los EA1000. El grosor del marco de la placa frontal es ligeramente más prominente, además que en sí los EA2000 son en general de una ligera mayor escala, aunque casi conservando las proporciones. La zona interna muestra, y de forma que a mi parecer es muy elegante, la salida del radiador pasivo con la que cuenta este auricular. La boquilla cuenta con una excelente dirección ergonómica hacia el canal auditivo y se suma a esa adecuada longitud. Y a diferencia de sus hermanos menores, no será intercambiable. Por último, recuerda que su conexión es MMSX, la cual sobresale ligeramente del chasis del audífono. Aunque son auriculares que son relativamente pesados y robustos, una vez puestos en el oído no me generó fatiga o incomodidad. Ni siquiera tuve el problema que sí tuve con los EA1000 respecto al cable, o al menos yo intuía que se trataba del cable en donde provocaba que se salía, al menos solamente del lado derecho. Aquí no ocurre este problema y pude usarlos por muy, muy largo tiempo. Ayuda mucho que la superficie interna sea completamente lisa, que no tenga algún reborde para no tener algún problema de incomodidad. El aislamiento pasivo de ruido exterior es bastante bueno, creo que no te aísla por completo de tu entorno, sin embargo no irrumpirá el ruido del exterior hacia tu escucha, o no al menos dentro de un ambiente que sea relativamente ruidoso. Obviamente si estamos hablando de, no sé, una fiesta o un ambiente con mucho más ruido, creo que ahí sí se podría haber afectado un poco la escucha. Pero en todo lo demás, en la cotidianidad de la calle, no te preocupes. En verdad, reconozco en gran manera esa forma que tiene Simgo de mostrar sus auriculares, de darle una apariencia bastante espectacular. En las cifras que comentaré en breve, considero que es donde los EA2000 tienen una enorme ventaja, situación que incluso se ve repetidamente con los demás auriculares que forman parte de esta familia, al tratarse de ser audífonos muy eficientes. En este caso contamos con una impedancia de 23 ohms y una sensibilidad de 114 decibelios sobre milivatios, así que van a ser muy fáciles de mover. Que claro, le beneficia el hecho de someterse a un equipo de audio dedicado, pero no será por la potencia, será por el procesamiento del chip DAC. Así que no te preocupes en buscar algo extremadamente potente, no va a ocurrir algún cambio, o al menos no de una forma significativa. Aunque curiosamente, y esto no ocurre con una gran parte de auriculares que lleguen a ser muy sensibles, de hecho esto es algo bastante raro que ocurra, sí llega a mejorar al momento de aplicar el plug de 4.4. Claro, esto también va a depender de las características de tu fuente y no por el plug 4.4 como tal. Insisto, no requieres algo potente. Escala, sí, pero no es algo abismal. Y menos tomando en cuenta que ambos plugs 3.5 y 4.4 de color negro llegan a ser dentro de una misma firma. El 4.4 simplemente le da un poco más de definición, un poco más de cuerpo, pero no es una diferencia tan sustancial. Sobre la configuración de drivers, pues es la misma que vimos en su momento con los EA1000. Aunque claro, los EA2000 fueron los primeros en implementarla. Se trata de un driver dinámico de 12 mm de diámetro en una cámara dual en compañía de otro driver de 6 mm de diámetro, cuya arquitectura lo hace actuar como un radiador pasivo. En lo descrito por Simgo, de esta unidad se adapta cuando el driver principal llega a vibrar, provocando que ese movimiento estimule al radiador pasivo al mismo tiempo que libera el aire residual producto de dicha vibración, lo que añade una mejor profundidad en los graves. Veremos qué tal van estas características aplicadas al sonido y sobre todo si los EA1000 implicaron una mejora respecto a lo que hacen los EA2000, o si bien si los EA2000 mantienen su corona dentro de lo que es el tope de gama de esta familia. Como dije al inicio, la familia EA de Simgo tienen un sello muy particular, muy característico, al ofrecer un sonido que resulta dentro de un aspecto neutral, pero que ofrece excelente sentido de cristalinidad. Los EA2000 llevan estos conceptos en un nivel bastante alto, con su propia identidad, aunque con ciertas similitudes con respecto a los EA1000. Tanto así que en el tiempo que tuve estos auriculares conmigo, comprendí por qué Simgo hizo esta clase de jugada. La limpieza del sonido de los Boson es impresionante, ese nivel de detalle que llegan a alcanzar realmente es algo a destacar. Cuenta con un ligerísimo toque de calidez, lo que le ayuda a respetar ese sentido neutral.
Sin embargo, y por esta razón, que es bastante similar a lo que comenté en su momento con los EA-1000, por ese motivo, ciertas personas que están muy acostumbradas a un carácter con mucho dinamismo, un sentido corpulento, y que además busquen precisamente ese sentido completamente musical, puede que no les agrade del todo el perfil que tiene este audífono. Incluso lo podrían definir como plano. Y plano no sería la forma correcta para describirlo porque tiene una evidente firma en U, es decir, no llegan a tener los medios tan rezagados como si ocurriría con una firma en B. Pero esto es para poner un término que funja como un parteaguas entre esta clase de perfiles. Algunos precisamente lo asocian con un perfil plano cuando tal vez es un término incorrecto. La separación instrumental es formidable, identificas por completo detalles y dentro de estos detalles más matices en distintos instrumentos y dentro de instrumentos en un mismo grupo. La microtexturización que tiene este audífono es de muy alto nivel, tal vez, solo tal vez, por debajo de los Sennheiser IE600, algo que para mí ya es bastante destacado. Y esto es porque bajo lo que escucho aquí dentro de este precio y en un auricular que se trata de un driver dinámico, no he encontrado un sonido que se acerque en ese sentido. La escena sonora es bastante amplia, muy amplia, pero esto dentro del sentido longitudinal. No tenemos mucha profundidad, no tenemos mucha altura. Entonces, destacará dentro de su amplitud, pero no en mostrar un sonido con buena holofonía. Me agrada el resultado que da al combinar una precisión excelsa dentro de su imagen para de esta forma localizar la posición de los distintos elementos musicales dentro de una canción. Así que tendrás un escenario muy exacto de lo que estás escuchando, especialmente si la canción no solamente esté bien grabada, sino además tenga una excelente musicalización. Aunque no encuentro que exista, como dije, un desarrollo de una escena tridimensional o dentro de un sentido holofónico, hay cierta sensación de profundidad, pero eso es más producto del actuar de los graves que de una holofonía per se. Lo noto mucho en la introducción de Six Cold Feet de Hugh Laurie, pero esto, repito, es por el actuar en los graves. No ocurre así, por ejemplo, en Trilobita de Wakti. No pasa de esta manera. Buen sentido realista a lo largo de la escena, pero hasta ahí. Y esta es una situación muy similar incluso a lo que escucho con los IE600. Sobre su actuar en las distintas frecuencias, noto que existe un buen actuar dentro de un perfil que llega a ser lineal. Creo que ese es el mejor término que podremos definirlo en lugar de un sentido plano. Aunque claro, existirá diferencias entre frecuencias para respetar su rango dinámico y porque es lo que dicta dentro de la característica o la naturaleza entre estas frecuencias, pero lo que quiero dar a entender es que existe un buen sentido de cohesividad, por lo tanto, puede lograr muy buena coherencia. Sus graves tienen un buen desempeño, si estamos hablando dentro de lo que es un excelente control, para que no llegue a invadir a las demás frecuencias. El control es muy estricto, muy reñido. Su slam dicta una superficie bastante amplia, es un golpe que llegue a tener una enorme superficie, aunque tal vez no resulte tan enérgico a pesar de sí tener cierto énfasis a nivel del mid-bass. Este énfasis es muy característico. Por ello, Basshead no creo que les agrade. Los subgraves se presentan muy bien y su actuar no abruma las demás frecuencias, aun si la canción resulta bastante marcada con esta clase de perfil, como Oxytocin de Billie Eilish. No te preocupes por eso. Buena presencia, incluso aquí ligeramente mayor a comparación de los EA-1000, pero como es auricular, no se tratará de un cañón de subgraves. Por esta otra misma razón, Basshead, esto no es para ustedes. Aunque es curioso, en esta zona percibo que tiene ligeramente más cuerpo a comparación de los EA-1000, no solamente más presencia, como dije hace un momento, lo que provoca que de forma general se perciba con un poco más de dinamismo. Aunque sí, recuerden que ninguno de estos dos auriculares lo definiría con gran dinamismo. Y retomo lo mencionado en el mid-bass, tenemos un empuje o énfasis en esta zona de los bajos que aunque no beneficia a géneros tan enérgicos o sobre todo tan imponentes, sí lo hará en aquellos en donde su refinamiento resulte mejor aprovechado, como por ejemplo en jazz o incluso salsa. Dirán, ¿qué diantres tienen que ver estos géneros entre sí? Pues mucho, hay un instrumento clave. Esto se nota mucho en los contrabajos. En los EA-2000 resultan muy rítmicos, detallados, pero sobre todo muy texturizados. Hay muchos ejemplos de esto que estoy hablando, pero aquí diré el que considero es el de los mejores para evaluar si se pasa de la raya en ese sentido o es demasiado rápido o bien cuánta información llega a entregar.
Virgen de adolescentes. Hay muchos instrumentos trabajando aquí. El contrabajo resulta muy sutil y es que su función no es ser protagonista, simplemente es darle ritmo. Esto se respeta excelente con los EA-2000, no porque identifiques este contrabajo de forma inmediata, porque no tiene un énfasis tan evidente, tan marcado aquí como si ocurriera en un audífono con mucho dinamismo. No, lo hace por su buena texturización, lo hace por su buen actuar y sobre todo aunado esa excelente separación instrumental general que tiene. Y para diferenciar un poco con los Fermat, los EA-1000 es donde noto que aquí entrega un poco más de cuerpo, pero respetando esa claridad y nivel de detalle y ese nivel de información que entrega en esas frecuencias y sobre todo en esta zona en particular del grave. Esta canción la traigo aquí para mencionar esta frecuencia o este fragmento de frecuencia en particular, pero si nos ponemos muy estrictos, considero que es una canción perfecta para evaluar todo. Y sí, en cada canción puedes hacer eso, por supuesto que lo puedes hacer. A lo que voy es que el sonido es muy vívido, tan vívido que permite analizar las frecuencias por separado, si lo quieres hacer así, o en conjunto. Así que si quieres más ejemplos como este, recuerda que en la descripción están mis redes en donde publico mis playlists, tales como precisamente esta de aquí. En la descripción también lograrás encontrar mi perfil en Tidal. En cuanto a los medios, creo que gran parte de las zonas de estas frecuencias serán el punto fuerte de este auricular. Es lo que le da ese sentido neutral, muy limpio y sobre todo transparente. Aunque al mismo tiempo, una parte de estas frecuencias serán su talón de Aquiles si nos ponemos en extremo exigentes. Como es de esperarse, debido al comportamiento de los graves, la primer zona de los medios bajos, van a tener una muy buena claridad y muy buena limpieza. Incluso desde aquí ya puedo hablar de algo llamado transparencia, cosa que no es tan común de ver, salvo en gamas bastante más altas. Aunque sí, eso provocará que no resulten tan enérgicos y tan imponentes. Se repetirá lo que incluso comenté en las anteriores frecuencias. No ofrecen tanto dinamismo por esa misma razón. Yo ya estoy acostumbrado a escuchar metal en perfiles neutrales, en auriculares con esta clase de carácter, pero en una escucha general, no lo recomendaría para quien esté tan acostumbrado a que exista cierto nivel de corpulencia en esta zona y sobre todo para que este género se beneficie muy bien. Puede que incluso algunos sientan que les falta energía o más bien ese sentido, como dije, de imponencia en los registros bajos de las guitarras eléctricas. Creo que el mismo comentario que hice previamente en los graves se va a repetir aquí. Para mencionar a los géneros que beneficia, sumando al género instrumental, música clásica, bossa nova. Los contrabajos y los chelos también inciden precisamente en esta zona de los medios bajos, además de los graves. Recordemos que un instrumento no trabaja en una sola sección o en una sola frecuencia. Incluso puede verse representado en varias partes del espectro de la respuesta de frecuencia. Al colocar el plug con la base azul, noto que le da un poco más de cuerpo en esta región para darle cierto nivel de dinamismo, aunque todavía lo clasificaría dentro de un sonido que no resulta tan enérgico en medios bajos. Ese nivel de transparencia que logran aquí, que ofrecen que todos los instrumentos que participen aquí, es fascinante, digna de un auricular de gama alta. En su momento, en las primeras impresiones dentro de los comentarios, mencionaba que los EA-2000 los percibía ligeramente más cálidos a comparación de los Fermat. Y aunque sí pasa de esta forma, no es tanto por la presentación que viene de los medios, sino por aquello que describí en las frecuencias graves. Aclaro esto porque los medios propiamente dichos son más delgados a comparación a lo que vimos en los EA-1000, solo que se me hace muy curioso que ocurra esta situación. Normalmente ese sentido de mayor sensación de calidez se aporta precisamente en medios bajos y medios, pero en este caso, al menos este sentido se llega a repercutir más por lo que ocurre con los graves. De ahí la importancia de no quedarse solamente con las primeras impresiones. En Nani Le de Habib Koité y Eric Bip, noto que existe esa muy buena transparencia, muy buena texturización dentro de las guitarras. Es una balada muy tranquila que resulta muy agradable de escuchar. Sonido delgado, sí, pero con una textura bastante fina para que no resulte en un sonido anémico, como sí ocurriría en ciertos auriculares con un perfil neutral, pero que no refinan bien su sonido. Claro que si añado un poco más de cuerpo, pero conservando ese sentido de claridad, aquí llegaríamos al nivel de lo que logran los Sennheiser IE600. Pero esto solamente para mencionar un ejemplo en qué nivel nos ponemos aquí.
Tomando en cuenta la diferencia de precios que existe entre estos dos modelos, es por ello que existe esta clase de estima con este auricular. Aunque no todo es perfecto y es otra de las razones por las que diferencio bien estos audífonos de otros auriculares de gama alta o gama premium. Y de hecho es algo muy parecido a lo que vimos con los EA1000. Los medios altos eran frecuencias que también se presenten con buena claridad y buena transparencia, sí, algo muy destacado, pero tomando en cuenta el gran desempeño que tenemos con las frecuencias ya comentadas, es que me pongo mucho más exigente. Aquí es donde considero que se necesita trabajar mejor. Nos encontramos con un ascenso algo abrupto en esta zona, lo que provocará que ciertas canciones muestren algunos elementos muy enfatizados en esta zona, los medios altos, y van a resultar muy evidentes de escuchar, incluso al grado de fatigar en cierto tiempo. Pasa decente la mayor parte de pruebas de fuego que tengo para el canal, y aunque sí, para personas que resulten en muy sensibles, como en pasajes como Twice de Christina Aguilera, puede que sea fatigante. Preciosa voz, muy buena grabación, de hecho, los deseos encontrados en esta canción no son molestos, de hecho, como si ocurría con otros auriculares que también se encuentran con medios altos algo enfatizados, pero no lo resuelven de forma perfecta. Y si notas esas elevaciones marcadas en su voz en esta canción. Lo importante también en ese sentido es que resulta menos agresivo a comparación de los EA1000, lo cual yo lo veo como una gran ventaja. Puede que este comportamiento corresponda a la forma en cómo transiciona a los agudos, o mejor dicho, la naturaleza delgada de estas frecuencias. Afortunadamente aquí en los agudos no encontramos elevaciones en extremo marcadas, posiblemente sí la tengamos en el área de presencia, aunque no de una forma tan constante. Eso le da cierta sensación de ligero más brillo que entra aún dentro de lo que considero adecuado, aunque el hecho de ser delgados genere que entregue cierta sensación de un sonido un tanto más crudo. Esto no ocurre de mala manera, pero sí se nota este carácter. Situación muy similar incluso a los EA1000. Esto provoca que los metales se escuchen con cierta sensación seca, cierta sensación un tanto áspera y no tanto redondeada o melosa como ocurre con otros audífonos. Esto es evidente de escuchar en la intro de Balrog Boogie de Diablo String Orchestra, al menos dentro de este punto en particular de la canción. Aunque más adelante con los platillos, que resultan más sutiles, no llega a ser tan evidente. Entonces, todo dependerá del énfasis que marca la canción que estés escuchando. Y en las partes restantes de los agudos, es lo que le da a los EA2000 ese carácter con un sentido aireado, con una muy buena separación, lo que ayuda mucho en ese sentido muy resolutivo con este audífono. La extensión es bastante sobresaliente. Aquí en ese sentido es similar, si no es que idéntico, a lo que vemos con los EA1000, aunque con los Bosons se nota un poco más de separación y un poco menos de redondeo. Al poder escuchar a los EA2000, entiendo por qué Simgo decidió posteriormente mostrar a los Fermat, los EA1000. Son auriculares muy bien aceptados por gran parte de la comunidad y creo que en gran manera generaron un boom de popularidad en la marca, en tal forma que incluso muchos no tenían la idea de la existencia de los EA2000 o pensaban que los EA2000 se trataba de un auricular nuevo. Mi curiosidad por saber en qué diferían estos dos modelos fue satisfecha por completo al momento de escucharlos. Tal vez la brecha audiófila no es tan grande entre estos dos modelos, y a mi parecer lo es aún menos tomando en cuenta que sí, la diferencia de precios tampoco es tan alta entre los dos. Aunque como he comentado en mis recientes videos, esa brecha puede ser determinante para ciertos gustos o ciertas preferencias. ¿Quién sabe? Depende de cada usuario. Por ello, aquí el lugar donde los posiciono. Creo que el hecho de mantenerse en un solo puesto arriba de los EA1000 resumen muy bien lo que comenté momentos antes. Me agrada más lo que hacen los EA2000, que aunque tropiezan en cierta forma en los mismos puntos que sus hermanos menores, creo que logran resolverlo de mejor manera. Lo que da mi preferencia por los Bosons es que su carácter resolutivo es mayor. Pero claro, esto es debido a una situación que posiblemente sea determinante para elegir a los Fermat en su lugar, y poner esto en la balanza pues resultó muy complicado para mí. De ahí que demorara en esta revisión. Hay un poco más de dinamismo y cuerpo en las frecuencias graves, conservando muy buena claridad, pero los medios agudos son más delgados que los EA1000.
Mi recomendación basándome en este comentario es que si cuentas con el capital, te vayas directo por los EA2000. Pero en caso que esto involucre una inversión mayor de la que puedes optar, entonces fácilmente puedes ir por los EA1000. Ahora, si quieres ser más específico con las opciones a elegir, para ello estuvieron los puntos que puse sobre la mesa a lo largo de toda esta revisión. Y bien, hemos finalizado con otro video. Aún falta otro auricular de esta familia de SIMCOD. Demoré también por la misma razón que este mismo video. Así que manténganse al pendiente. Disfruten de su música, de todos los matices que puedan percibir en cientos de géneros y canciones. Descubrirán que ciertos ritmos pueden tener más en común de lo que ustedes originalmente pensaban. Y ya lo saben, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.